cerca del puerto de Miami. ¿Y eso que está ahí atrás? Es mi negrito. Ven, ven, coge sol, ven. Ven, coge sol. Tú quieres ver el mar, así que vamos a coger sol, ven. Es que yo no paré ahí en la sombra por mí, fue por ti. No, mi amor. Pero como estaba concentrado oyendo a aquel que estaba predicando. Mira, ¿te acuerdas? No estaba entendiendo nada. ¿Te acuerdas la vez que vimos una sombra que cogía por ahí abajo? ¿Te acuerdas? Fue allí. Vamos para allá. ¿Qué habrá sido ese animal que tenía como 2 metros? Parece la, como una mantarraya. No, mija, la mantarraya es ancho. Es como un hígado. O sería un delfín. Tiene una cola al final. O sería un delfín. Parecía, el delfín tiene los colores más claros. Porque era prieto. Y no estaba tan profundo, pasó casi ahí. Eso para que los testigos de Jehová no digan que ellos son los Sony. Como hace años que le dije a Luis Testigo de Jehová, como estaba allá en Tulum, decidí ser cristiano. Ah, entonces decidió no salir a predicar la palabra. Porque según ellos son los únicos que salen. Sí, y los únicos que predican. Y los únicos que le hablan a la gente. Sí, desde el primer momento que tú te paras a conversar con una persona, ya estás predicándole. ¿Vamos a coger por ahí, papá? ¿Quién? Sí, ¿no? Como tienes los zapatos, ¿no? Espérate. ¿Cuánto agarro? ¿Por aquí? Qué gracioso eres. Fíjale, lo importante es agarrarte por un lado. Sí. El mar es lindo, pero peligroso.